La B con la A hace va, con la E hace B, con la I hace bi, con la O hace bo, con la U hace bu. Sigue. La C con la A hace za, con la E hace ce, con la I hace si, con la O hace zo, con la U hace zu. Pues no. La C con la A no hace za, sino ca. Con la O no hace zo, sino co. Y con la U, cu. ¿Por qué, padre? Parece un capricho, pero el señorito Lucas dice que son cosas de la gramática, que el por qué hay que preguntárselo a los académicos. La G con la A hace ga, pero con la I hace ji, como la risa. Cosas de la gramática. Si la C con la I hace ci y la Z con la I también hace ci, una de las dos está de más, padre. Eso cuéntaselo a los académicos. Con la D. La D con la A hace da, con la E hace de. Con una pizca de conocimientos podrán salir de pobres. Esta muchacha ve crecer la hierba. A ver, saca su talento y el de la otra. ¿Qué otra? La niña chica. ¿Qué va a ser? ¿En qué estarás pensando? Estate quieto, Paco. El que dice está desvelado. Estate quieto, Paco. No estamos para juegos. Tu talento, saca. Los talentos no están ahí. Ponte quieto, Paco. Dios te guarde, Regula. Y que descanses. No te fuiste cobarde, Milana. Recoge las piezas, Azarías. Sí. Thank you.
¡Paco! ¿Cómo va todo? Bien, don Pedro, bien. ¿La familia? Bien. Quería decirte que cualquier día de estos te mando liar el petate y te vienes con la familia para el cortijo. Llevas demasiado tiempo en la raya. Tú ya cumpliste. La regla y yo agradecidos, don Pedro. Los chicos también, porque aquí podrían ir a la escuela. El día menos pensado. Mirana está mala, señorito. Tiene calentura. ¿Qué le vamos a hacer, Azarías? Está vieja ya. Habrá que buscar un pollo nuevo. Pero es la Milana, señorito. La Milana. Que lo mismo da un pájaro que otro. ¿Autoriza, señorito, que dé razón al mago del almendrán? ¿De almendrán? ¿Al mago? Muy gastoso te sales tú, Azarías. Si para un pájaro hay que llamar al mago, ¿a dónde iríamos a parar? No se ríe usted así, señorito. Por sus muertos se lo pido. Se acerca a tu hermano. No se ve alma, Paco. Tu hermano viene regular. Estás llevándote esta carroña de aquí, ¿me oyes?
¿Dónde vas ahora con esas trazas? A hacer el entierro, que yo digo. Ahora la nieve se entrará en la escuela y Dios sabe dónde puede llegar con lo espabilada que es. Ya veremos. Los muchachos ya te tienen edad de trabajar y serán una ayuda. Ya veremos. Lo mismo la casa te tiene una pieza más y podemos volver a ser jóvenes. Mira lo bonito. Esto es lo que hay. Está bien. Vamos a descargar el carro y a meter las cosas. Buenos días, don Pedro. Aquí estamos para lo que guste mandar. Buenos días, nos de Dios, Paco. Sin novedad en la raya. Sin novedad, don Pedro. ¿Tu mujer? Digo, Regula, que tú habrás de atender el portón y abrirlo así que sientas el coche. Que ni la señora ni el señorito avisan y no les gusta esperar. A mandar, don Pedro. Para eso estamos. De amanecida soltarás los pavos. Mi cuñado está en el cortijo de la Jara, pero pasa unos días con nosotros, don Pedro. Soltarás los pavos y rascarás los aseladeros. Que si no, no hay Dios que aguante con ese olor. ¡Qué peste! Y ya sabes que la señora es buena, pero le gustan las cosas en su sitio. A mandar, don Pedro. Para eso estamos. ¿Alguna cosa más, don Pedro? Esto es cosa aparte, Regula. En realidad son cosas para tratar entre mujeres, pero... Usted dirá, don Pedro. Me refiero a la niña, Regula. Que la niña bien podría ponerle una manita en casa a mi señora. Que bien mirado ella está, cobarde para las cosas del hogar. Habíamos pensado que ella y el muchacho irían a la escuela. No le petan las labores, vaya. Y la niña ya está crecida, que hay que ver cómo ha empollinado la niña esta en poco tiempo. Lo que usted mande, don Pedro, para eso estamos. A la niña no le ha de faltar de nada. Siendo de vuestra conformidad, mañana a la mañana aguardamos a la niña en casa. Y para que no la echéis en falta y ella no se imple, que ya sabemos cómo las gastan los muchachos ahora, por las noches puede dormir aquí. Thank you.
Me las orino cada mañana para que no me sagrieten. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 43, 44, 45. ¿Te pasa algo, Azarías? ¿Estarás enfermo? Arríbame la línea, chica, anda. Está sucia. Cártamela. ¿Cuánto tiempo vamos a tenerte aquí? ¿Estás tonto? ¿Qué te pasa? Es delito, me ha despedido. ¿Qué te ha despedido? ¿Y cuál es la razón, si puede saberse? Dice que ya estoy viejo. Eso no puede decirlo tu señorito. Si te pusiste viejo, a su lado has ido. Buenas. Buenas nos las dé Dios, señorito. Señorito, Azarías dice que usted le despidió, ya ve qué cosas. Después de los años... Vamos a ver si nos entendemos. ¿Quién eres tú? ¿Quién te dio vela en este entierro? Excuse, el hermano político de Azarías, el del pilón, donde la señora marquesa. Un mandado de Crespo, el guarda mayor, para que entienda. Ya. Pues el Azarías no miente, que es cierto que le despedí. Tú me dirás, un tipo que se orina las manos, yo no puedo comerme una pitorra que él haya desplumado. ¿Te das cuenta? Con las manos meadas. Eso es una cochinada. Y dime tú, si no me pelo las pitorras, ¿qué servicio me hace en el cortijo un carcamal como él que no tiene nada aquí? Razón bien mirado, no le falta, señorito, pero hágase cuenta. Mi cuñado echó los dientes aquí, que para San Eutiquio 61 años, que se dice pronto. De chiquilín, como quien dice. Todo lo que quieras tú, menos levantarme la voz. Solo faltaría que si a tu cuñado le aguante 61 años, lo que merezco es un premio. ¿Oyes? Qué buenos están los tiempos para coger de caridad a uno normal que se hace todo por los rincones. Y por si fuera poco, se orina las manos antes de pelarme las pitorras. Una repugnancia. Eso es lo que es. Sí, me hago cargo, pero ya ve. Allí en la casa, dos piezas con tres muchachos. Ni rebullirlos. Todo lo que quieras tú, pero el mío no es un asilo. Y para situaciones así está la familia, ¿no? Si usted lo dice. Más abono no. Azarías, ¿no te das cuenta? Búscate tú qué hacer. Anda. ¿Y esto? Sácalo de aquí. Vuélvelo al sitio.
Otra vez, Regula. Tu hermano no tiene arreglo. ¿Y qué quieres que yo le haga? No es mala cruz la que nos ha caído encima. Alrededor de la casa grande, por cualquier parte, a cualquier hora del día o de la noche. Baja los pantalones y se alivia. Tendrá flojas las canillas y no nos explica. Tú te verás cuando venga la señora. Es aún peor que la niña chica. Tome, tío. Cuente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 43, 44. Empieza otra vez, tío. Bonito está eso. Uno. Para irse de un viejo inocente, es ofender a Dios. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Anda, ve con la niña chica. Ella es la única que te comprende. Trae. El señorito Iván estará al caer. ¿Quién lo dijo? Por la fecha. Mira lo que le traigo, tío. Trae un poco de pienso y agua. Y agua. Espérame luego, anda. Hola, Kirce. Casi no te conozco. ¿Vas al cortijo? Cogeré el autobús de la 1. Es que yo quería que comiéramos juntos. ¿Por qué dejaste el otro trabajo? Prefiero la fábrica. No quiero pasarme la vida limpiando la porquería de los demás. Quiero trabajar en Madrid. Entonces tienes trabajo. Lo conseguiré. Está muy solo desde que murió la niña chica. ¿Sabías que murió la niña chica? Me lo escribiste. ¿Cómo fue? Thank you.
señora. Señora. ¿Quién es? Nieves. Ven. Vamos, acércate. ¿De qué tienes miedo? A ver, las manos. Vete. ¿Es que piensas quedarte ahí toda la mañana? Don Pedro me dijo que le pusiera una mano a las cosas de la casa. Pues claro, ¿para qué has venido si no? Anda, limpia la cocina, barre la casa y prepárale algo de comer a mi marido. Mira, arréglatelas como puedas. Yo no me pienso levantar en todo el día. Ah, si viene mi marido, dile que estoy con la jaqueca. Que no quiero que me moleste. Yo flaqueaba en la carga, ¿sabes? Flaqueaba, aunque no me lo puedas creer. Y un día se me presentó el Ivancito con dos cartuchos y una escopeta vieja y me dijo... Cada noche antes de acostarte, mete y saca los cartuchos por los cañones de la escopeta. 50, 100 veces, Paco, hasta que te canses. Y si logras ser el más rápido de todos, con tu olfato y tu retentiva, no habrá en el mundo quien te eche la pata como secretario. Te lo digo yo. Y al cabo de un mes, voy donde el Ivancito y le digo... Ivancito majo, en un amén te meto y te saco los cartuchos de la escopeta. Y dice el Ivancito... Eso hay que verlo, Paco. No seas farol. Y cuando le hago la demostración... Esto marcha, Paco, no lo dejes, sigue entrenándote, ¿eh? Y yo reír, todas las noches. Que tu madre se impacientaba y me decía, estás tonto, Paco, estás tonto, ¿qué te pasa? Empezó muy niño en la casa del Ivancito. Qué chifladura lo de este chico, decía la señora. De día, de noche, en invierno, en verano. Y en el año 43, en el ojeo del Día de la Raza, todo el mundo pasmado. El Ivancito entre los tres primeros. Algo nunca visto. Había momentos que tenía cuatro pájaros muertos en el aire. Increíble. Era cosa de verse un chiquilín con 13 años mal cumplido, codeándose con Teba y las mejores escopetas de Madrid. Y ya entonces se había acostumbrado a mi compañía, al Ivancito. Tu madre llamó anoche para ordenar todo lo referente a la comunión. Y luego para saber si habías llegado. Calcula un banquete para 30 personas. Purita se encargará de todo, ya le dije a tu madre. Por ese lado puede estar tranquila. ¿Hiciste venir a Paco lo bajo de la raya, ¿eh? Sí, hace varias semanas. El músico lo manda a tu madre. Y creo que llegará hoy mismo para probar el órgano, que no se toca desde tu boda. Por cierto, y perdóname la confianza, pero hay que preparar las habitaciones. ¿Vendrá tu mujer a la comunión? ¿Dónde está Paco? En la casita del guarda. Quitaré las obligaciones que tenga, le quiero conmigo. Mi mujer no viene. ¡Paco! ¡Paco! Te llama el señorito Iván. Ya te cansas de correr unos metros, ¿eh? Te estás poniendo viejo, maricón. ¿Y ese? Es mi cuñado. Pues sí que tienes una familia apañada. ¿Qué me dice, señorita Iván? Ya es un mozo, ¿eh? Es el 15, ¿verdad? No me dejes de la mano a ese muchacho, que tú ya vas para viejo y no puedo quedarme sin secretario. Adiós, Régula. Adiós, señorito. Anda, maricón, sube. Que el domingo salimos al campo y tenemos mucho que hablar.
¿Cuánto tiempo hace que no te lavas? Eso no, señorita. El agua no cuesta dinero, cachamarrano. El orino todas las mañanas, para que no me se agrieten. ¿No ves que estás criando miseria? Le pegas los piojos a la niña. Viejo. Aragán. Viejo. Más que Aragán. Que tengo que cuidar de ti como si fueras otra criatura. Qué suerte tienes, Pedro. Lo que yo daría por comer siempre así. ¿Prefieres la pechuga? ¿Qué preguntas hace tu mujer? No, si es para mí, no pongas salsa. Pero si es de almendras. Por eso no me gusta. Gracias. Con una pechuga como esta estoy más que satisfecho. Ríe, que te noto muy serio. 22 perdices y Paco las cobró todas. Ese hombre es único. ¿22? Las podríamos servir en el banquete. Es una idea. Pedro, dile al del órgano que se calle, que quiero dormir la siesta. Va a tocar en la comunión. Tu madre lo hizo venir. Si toca así, hasta el obispo se escapa de la capilla. ¿No te parece, Purita? Yo adoro la música. ¿De qué te ríes? De ti, mujer. ¿Qué forma de hablar es esa? Yo adoro la música. ¿Dónde crees que estás? Lees demasiadas novelas. Imbécil. Anda, Pedro, hazlo callar. De paso voy a decir que barran la capilla. ¿Qué haces aquí?
Para la Milana. Has estropeado un saco, imbécil. Es para la Milana. Esto es lo que me faltaba, encima de anormal, ladrón. Venga, fuera de aquí. Desgraciado. ¡Para la Normal! ¡Hablaré con tu cuñado, que le hacemos yo el contigo! ¡No volverás a apestarnos con tus cochinadas! La señora Marquesa llegará a mediodía. Que esté todo listo. Mi mujer ha vuelto a sentirse indispuesta, así que tendréis que hacerlo vosotras solas. Buena armaron anoche. Él le quiso pegar con la fusta y ella le dijo: si me pegas con ese chisme, ya me puedes echar los galgos. A ti esos pleitos ni te van ni te vienen. Tú ya lo sabes. Oír. No volvió a aliviarse. ¿Dónde? Ahí. No mires. Virgen Santa. Hola, Purita. Carlos Alberto. Antes de nada, visitaremos la capilla. ¿Ha venido el músico? Sí, señora Marquesa. ¿Cómo está la familia, Facundo? Con salud, señora. Gracias a Dios. ¿Ha aumentado? Este año Dios no lo quiso, señora. Seguimos con los 8. Pues que sean 9, Facundo. Que sean 9. Dios lo querrá. Ten confianza. ¿Y los puercos? ¿Se están criando bien? Desde la peste aquella no hemos tenido más problemas, señora. Gracias a Dios. No me iré del cortijo sin verlos. Y a los niños. Ahora toma, para que celebréis en casa mi visita. Y ahora hay una sorpresa. Niño. Niño. Por la primera comunión del nieto. Gracias. Señora Marquesa. Me alegra que estés de vuelta en el cortijo, Régula. Nos tenías muy abandonados allá en la raya. ¿Y tu marido? Te caza con el señorito Iván, para no perder la costumbre. Son inseparables, ¿verdad? Pues coge tú también lo que le corresponde a tu marido, para que celebréis en casa mi visita. Gracias, señora Marquesa. Niño, no puedes estar atento. Es la hija de Paco el Bajo, la menor. Purita la desasnó en 4 semanas. Es muy espabilada. Lidia, ¿te has fijado en esa muchacha? Para mi gusto, una pizca de más de aquí.
pero no está mal. Puliéndola un poco, haría una buena primera doncella. Perdone, Pulita. Estamos conspirando contra usted. ¿Por qué, señora marquesa? Estamos hablando de la chica. Por favor, señora marquesa, usted dispone de su gente. Ese corral, Régula. Con cuidado, huele demasiado mal. Sí, señora. A mandar, que para eso estamos. A ti no te conozco. ¿De quién eres tú? Mi hermano es. Ponte de pie, hombre. ¿De dónde lo sacaste? Andaba en la jara. Lo despidieron. ¿No estaría mejor recogido en un centro benéfico? Mientras yo viva, un hijo de mi madre no morirá en un asilo. Después de todo, mamá, qué mal hace aquí. El cortijo es grande. Le vuelvo los gerarios todas las mañanas. Eso está bien. Y al otro día salgo a la sierra a correr el cárabo para que no se meta en el cortijo. En el cortijo. Correr el cárabo. ¿De qué está hablando? El azarías no es malo, señora. Solo una mía inocente. Y ahora ando criando una milana. Yo creo que hace bastantes cosas, ¿no te parece? Venga a verla bien, la señorita. No me esperes, mamá. Subo enseguida. Recoge eso. Luego se pierden las cosas. No es cierto que bonita. ¿Qué es eso? La niña chica, ¿eh? ¿Y una niña puede gritar así? ¡Miriam! Dios mío. Te estoy esperando. Perdone. No la encuentro, don Pedro. La busqué por toda la casa. ¿Y no te dijo dónde iba? ¿A dónde iba a ir esta mañana? Si alguien puede saberlo, eres tú. Yo no sé nada, don Pedro. Está bien, está bien. ¿Puedo volver a la capilla? Una primera comunión. La misa ya ha comenzado. Pero se puede saber qué es lo que te propones. Ya tenemos escenita. Zorra. Más que zorra.
Gracias, hijos míos. El niño no sale a saludaros porque está descansando. ¡Que viva el señorito Carlos Alberto! ¡Viva! ¡Viva la señora Marquesa! ¡Viva! Una foto, por favor. Júntense. ¿Sería? Quieto un momento, un momento. Júntense. Bien. Quieto un momentito, por favor. Bien. Un momentito que voy a hacer otra, por favor. Quieto un momento. La milena se me ha escapado. Déjala volar. Yo no quiero que la milena me se vaya. ¡Milena bonita! ¡Milena bonita! ¡Milana! No estaba a gusto conmigo. ¡Mira, cuerda, Sofía! ¡Tía! 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 ¡Mira la bolita! Milana bonita. Fumeno de esto. Nos hemos quedado solos, pero estamos bien, Kirce. Bien. Aunque apenas viene nadie por aquí. Pero la falta que nos hace. Nieves. Sí. Un compañero de cuartel me ha ofrecido un trabajo de mecánico. ¿Dirás que sí? ¿Cómo fue lo de la niña chica? En primavera. El día antes se lo pasó gritando. Por la noche se cayó. Cuando tu padre se levantó, la criatura ya estaba muerta. Estaba dormida. Como un ángel. Solo vengo a despedirme, padre. Me voy mañana. Échate a dormir.
Mañana saldré un rato con la escopeta y tendrás un buen almuerzo. Señorito, suélteme. Para quieto, Paco. Suélteme, por su madre se lo pido, señorito. Déjeme que vaya por ellas, que luego vienen los litigios. Si sales del puesto antes de tiempo, te pego un tiro. Tú ya sabes cómo las gasto. ¿Cuántas? 40 cabalmente. Pues anda por ellas. ¡Que no falte ni una! Ni el perro morfino te haría el servicio que te hace ese hombre, Iván. Oye, oye, oye. Esta es mía, ¿eh? Mía. El pájaro perro que falta, señorito Iván, el que bajó usted orilla del arroyo, me lo ha afanado el Facundo. Dice que es de su señorito. ¡Facundo! ¡Facundo, ven aquí! ¿Cómo es posible, Paco, que Iván baje 40 perdices y tú recojas las 40? Los apunto aquí. Tengamos la fiesta en paz. El pájaro perdicese de la orilla es mío. ¡De modo que venga! Otro bajó mi señorito orilla del arroyo. Eso no es ley, Facundo. Yo bien vi ese pelotazo y nunca me equivoco. De Dios, no me calientes la sangre, Facundo, no me calientes la sangre. Tú sabes que no hay nada que me joda más que medirle los pájaros que yo mato. Así que ya sabes, ya le estás dando a Paco mi perdiz. ¿Y la que bajó mi señorito qué? Ni qué coños me importa. ¿Dónde pegó el pelotazo? Vamos a ver. Allá. Ven, vale la pena. Aquí están las plumas. Se fue alicortada. ¿Qué dirección llevaba? Luego estará junto a esa junquera y si no amo nada en el mato. No puedo andar más lejos. Busca ahí. ¿Por qué regla de tres no podía estar en otro sitio, Paco? ¿Me lo quieres explicar? El pájaro perdiz no abandona el surco cuando hace una ocultarse. Venga, venga, que ahora hay tiempo para dar el segundo antes de almorzar. ¡Paco! ¡Régula! ¡Paco! ¡Vivo! ¡Vivo, que os quiere el señorito Iván! ¿Qué se quiere? No sé. Tenéis que iros los dos con el ceferino. ¡Abre ya, mujer! ¡Que nos llama!
querrá la otra. Es que tú eres de los del colmillo retorcido, embajador. Ya ni se sabe lo que piensas. Pero aquí, por si te interesa saberlo, ya no hay analfabetos. ¿Que tú te crees que estamos todavía en el 36? Es bobería discutir, embajador. Vas a verlo con tus propios ojos. Hace años que no estás aquí. Las cosas han cambiado. Buenas tardes, nos de Dios, señores. Hola. A decir verdad, embajador, eran analfabetos en tiempo. Pero ahora verás. Paco, agarra el bolígrafo y escribe tu nombre. Bien escrito, Paco. Espérate. Espérate, que nada menos está en juego la dignidad nacional. Lo crea o no, embajador, en este país hacemos desde hace años todo lo humanamente posible para redimir a esta gente. Callad, coño, no le distraigáis ahora. Ahora tú, Ceferino. Ahora te toca a ti, Regula. Las mujeres también, embajador. Aquí ya no hacemos distingos. Cuentes en París o donde te salga de las pelotas, mamón. Que os gastéis muy mala leche al juzgarnos. Esta mujer, por si lo quieres saber, hasta hace 2 días firmaba con el pulgar. Hala, podéis largaros. Lo habéis hecho muy bien. Adiós, señores. Paco. ¿Diste de vientre? Todavía no, pero buena carrera le di. Pues venga, aviva. Apura, Paco, que la mirada me está guardando. ¿Diste de vientre? Si no das de vientre, te tengo aquí hasta que amanezca. Por mí, puede morirse la Milana. No debes decir eso, Paco. En adelante te traeré a la sierra por las noches, pero tú no vuelves a hacerlo allá. Esa es la condición. Apura, Paco, que la villana me está guardando. Así que la jodimos, señorito Iván. Olvidé los capirotes en casa. Pues ciega al palomo y no perdamos más tiempo. Le
ciego o le armo un capirote con el pañuelo. No me oíste, ¿eh? Una junta de torcaces, Paco, templa. ¡La pareja! Calla la boca, maricón. ¡Otras dos! Canta al pico, tú. Uno se le fue a criar. No puedes poner la lengua quieta, cacho maricón. Paco, has de cegar a todos los palomos, ¿oyes? Con los dichosos campinotes entra la luz y los animales no cumplen. ¿Estás cansado, Paco? La edad no perdona, ¿eh? ¿Quién te lo iba a decir a ti? Con lo que tú eras. Serás maricón. ¿A poco me aplastas? Te has hecho daño. La pierna esta no me tiene, señorito Iván. Está como tonta. ¿Cómo que no te tiene? No me seas aprensivo. Si la dejas enfriar es peor. No puedo, señorito. Está mancada. Yo mismo sentí como tronzaba el hueso. También es mariconada, coño. ¿Quién va a amarrarme el cimbel ahora para esa junta de torcaces? Mi muchacho, el Kirce, es habilidoso. Tal vez sea un poco morugo, pero para eso puede servirle. No me jodas, Paco. Seguro que no puedes valerte. Mal lo veo, señorito. ¡Crespo! El alcance de tu padre me ha puesto temblón. En mi vida erré tantos palomos. Puede. No es que pueda o deje de poder, coño. Es una verdad como un templo. Lo que te estoy diciendo va a misa. Si usted lo dice. Más suave. Más suave. Me cago en la leche que has mamado. ¿Cómo vamos, Paco? ¿Cómo estás? Tirando, señorito Iván. Es una mancadura mala. ¿No sintió chascar el hueso? En mi vida erré tantos palomos como hoy. ¿Qué cosas? ¿Qué habrá pensado tu muchacho? A ver, los nervios. Natural, señorito Iván. ¿De veras? ¿Te parece natural, con las horas de vuelo que yo tengo, errar una zurita atravesada de aquella puerta? ¡Eh! ¡Habla, coño! ¿Es que me has visto errar alguna vez un palomo de aquella puerta? Aquí mi cuñado. Ya le conoce. Se lo desplumo. ¿De qué sabe desplumar palomos? Anda, que si no fuera a saber. En la vida hizo otra cosa. Cuando lo desplume, se lo llevas a doña Purita de mi parte. Aviate, Paco, nos vamos al médico. No me gusta esa pierna. Y el 22 tenemos batida. Ay.
duele, ¿eh? No hacen falta radiografías. El peroné. ¿Qué? Está tronzado. No me jodas, Manolo. El 22 tenemos batido y yo no puedo prescindir de él. Yo te digo lo que hay, Vancito. Luego tú haces lo que te dé la gana. Tú eres el amo de la burra. También es mariconada. Estas roturas de maleolo no son graves, pero dan guerra. Lo siento, Iván, pero tendrás que agenciarte otro secretario. Menuda mariconada. Oye, y el caso es que todavía estoy de suerte. El maricón cayó tal que hay. No me ha desnucado de milagro. Tendrás que aguantarte, Paco. Te voy a hacer daño. Manolo, ¿no podrías ingeniártelas para que el 22 pudiera valerse? El 22 es pasado mañana, como quien dice, Iván. Y este hombre deberá estar por lo menos 45 días con el yeso puesto. Con suerte, en 10 días podrá moverse por dentro de su casa, ayudado con bastones. Créame que más lo siento yo, señorito Iván. No quiso irse con las milanas. ¿Verdad, Quince? Es que también sabes amaestrar pájaros. Se acobarda. Natural. Me extraña, no me conoce. Sí. ¿Y ya no baja de ahí? Atienda. Mira la bonita. Mira la bonita. ¡Paco! ¿Eh? ¿No haría tu cuñado un buen secretario? Con el palomo puede. Para la perdiz es corto de entendedera, señorito. Coño, que pareces un paralítico. Qué fácil se dice, señorito Iván. Es que el 22 está encima. ¿Y qué vamos a hacerle? Más lo siento yo, señorito Iván. Más lo siento yo, más lo siento yo. Mentira podrida, Paco. El hombre es voluntad, coño. Has de esforzarte. ¿Lo que te duela? Si no lo haces, te quedarás paralítico. ¿Me oyes? El pie es como si me lo rebanara con un serrucho. No vea el dolor, señorito Iván. Tienes que echarle cojones, Paco. El 22 tienes que estar conmigo, en el puesto. No creo que pueda, señorito Iván. Claro que sí, hombre. Tienes que esforzarte. Caminar. Vamos.
Ven arriba, Paco. Ya andaremos con cuidado, no te preocupes. Para mi secretario, que no ha querido perderse la mejor batida de la temporada. Por eso de caer ese pato. Peor hubiera sido que te hubiera roto las narices. Disculpen que no me descubra. Faltaría más, Paco. ¿Qué? ¿Tendremos buen día? La mañana tiene niebla, como niebla tuvo la noche. Yo me pienso que entrará ganado. A ver si esto nos va a dar que sentir, señorito Iván. Tranquila, regular. Te lo devolveremos entero. Ve por ella. ¡Ay, señorito Iván! ¡Que me he vuelto a tronzar el hueso! ¡Que le he sentido! ¿Qué te pasa ahora, Paco, coño? La pierna, señorito. Ya es mucha mariconería esto. ¿No te parece, Paco? ¡Ay, señorito! Yo lo siento más. Se me ha vuelto a tronzar el hueso. Intenta levantarte. Bien quisiera, señorito. Se ha vuelto a tronzar el hueso. Ya podías poner más cuidado. 5 pájaros me lleva el ministro. Duele mucho, señorito. Ahora te arrima Crespo a casa. Deja de gimotear. Tu padre los cazó muy temprano para ti. No le des aires. Hay tiempo, come algo. No. ¿Pasas por la ciudad? Sí. Llévale esto al tío.
Se lo manda madre, tío. Avisarme. Gracias, Manolo. Que no se mueva. Bien, decidamos, Paco. ¿Quién viene conmigo? El Kirsi es campero, señorito. Y tiene más luces que mi cuñado. Tampoco se puede decir que sea muy hablador. Así las gasta, señorito. Cosas de la juventud. ¿Qué coño quieren los jóvenes de hoy que no están a gusto en ninguna parte? Una guerra les daba yo. Tú dirás que nunca han vivido como viven hoy. ¿Qué creéis que me hizo el muchacho de Paco esta tarde? Muy sencillo. Al acabar el cacerío le largo un billete de 100, de 20 duros, ¿no? Y él dice, no, no, gracias. Y yo, ¿te tomas unas copas, hombre? Y él, no, gracias, ya le he dicho. Vamos, que no hubo forma. Yo recuerdo que antes, coño, ¿qué digo antes? Hace 4 días, su mismo padre, Paco Digo, decía... Gracias, señorito Iván. No por muchas veces, señorito Iván. Otro respeto. Se diría que a los jóvenes de hoy les molesta aceptar una jerarquía. Y es lo que yo digo, ministro, que a lo mejor estoy equivocado, pero el que más y el que menos, todos tenemos que aceptar una jerarquía. Unos debajo y otros arriba. Es ley de vida, ¿no? Así que no viste salir a doña Purita regular. A la señora, digo. No, señor. Por el portón no salió. Ya se lo digo. Anoche, al alba casi, solo salió el coche del señorito Iván. ¿Estás segura? Como que estos ojos los ha de comer la tierra. Salió el coche del señorito Iván, iba él solo. Y al salir me dijo... Regula. Cuídame de este hombre. A fin de mes, vuelvo para Las Palomas. Me va a hacer falta. Eso dijo. Luego le abrió la puerta y se marchó. ¿Te fijaste si en el asiento trasero... ¿Te fijaste si llevaba, por casualidad, la gabardina, ropa alguna, o la maleta, o...? Ni reparé en ello. Piénsalo dos veces antes de contestar, Regula. No iría doña Pura dentro del coche. Tumbada, es un suponer. En el asiento posterior, cubierta por el abrigo. Don Pedro, yo solo vi al señorito Iván. Padre, doña Purita andaba anoche abrazándose con el señorito Iván.
Madre, qué besos. Tú calla la boca, niña. ¿Sabe alguien que los viste juntos? ¿Quién lo iba a saber? Eran más de las 12. De esto, ni una palabra, ¿me oyes? En estos asuntos de los señoritos, tú oír, ver y callar. Regañar sí, regañamos como tantas noches. Pero si la Régula jura y perjura que no la vio salir por el portón, ¿por dónde salió entonces del cortijo? Bueno, ella pudo meterse en la maleta de mi coche o en el hueco del asiento trasero. El Mercedes es muy capaz, ya sabes, meterse en cualquier sitio, digo, sin que yo me enterase. Y luego apearse en Cordovilla o en Fresno, que tomé gasolina, o si me apuras en el mismo Madrid, ¿no? Yo soy distraído, ni me hubiera dado cuenta. Claro, Iván, claro. Naturalmente que pudo ser así. Otra cosa no te pienses. Eres muy aficionado a imaginarte dramas. La purita te quiere. Tu frente está lisa como la palma de la mano. Puedes dormir tranquilo. ¿Cómo va esa pierna, Paco? Con las prisas ni siquiera te he preguntado. Ya ves, señorito Iván. Poquito a poco. ¿A qué no tienes huevos, Paco? Para salir mañana con el palomo. ¿Lo dice en serio o en broma, señorito Iván? Hablo en serio, Paco, te lo juro. Tú me conoces y sabes que con estas cosas de la caza yo no bromeo. Y con tu chico... El Kirce, digo, no me gusta, vaya, siempre parece que le hace a uno un favor. Y para no estar a gusto prefiero no salir al campo. Pero, señorito Iván, ¿dónde quiere que vaya con este engorro? ¿Y qué me dices de tu cuñado, Paco? Ese retrasado. El de la granja. Me dijiste una vez que con el palomo podría dar juego. Sí. ¡Azarías! ¡Azarías! El señorito Iván quiere llevarte mañana al campo con el reclamo. ¿Con Milana? Aguarda, hombre. No se trata ahora de la Milana, sino del cimbel, de los palomos ciegos. Hay que amarrarlos a la copa de la encina, moverles con el cordel. ¿Con el azara con el señorito? Talmente, Azarías. Para quieto, coño, Azarías, no me lo maléis. Mientras no haya pájaro arriba, es bobería amagar. Dios, qué mañanita llevamos. Señorito, señorito. Ahí están. Templa ahora, templa. No la quieren las hijas de la gran puta. Tira para abajo, Azarías. Nos vamos a la misión. Los rumios que allá quieren estar. Desarma el balancín y baja, Azarías. A ver si mañana hay mejor suerte. Qué hijos de la gran puta. Azarías, yo te regalaré otra.
Joder, entiéndeme, estaba quemado. Toda la mañana sin estrenarme. Se ha muerto. Se ha muerto la milana, señorito. Esto lo tomes así, Azarías. Carroña de eso, lo que sobra aquí. Si no manda otra cosa. Chica llora porque el señorito va a matar a la milana. La milana. ¡Viva, maricón! ¡Es que no ves las zuritas! ¿Qué pretendes hacer? ¡Dios! 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 Milana bonita.